Bien, en este video vamos a trabajar el capítulo 10 del texto del profesor Pindic referido al poder de mercado, concretamente al tema de monopolio. Hemos saltado el capítulo 9, que es el análisis de los mercados competitivos, porque ese es el capítulo que normalmente se lleva en el primer curso de economía. Ahí se ve cómo la intervención del Estado sobre los mercados cuando estos son competitivos generan pérdidas de bienestar. Eso lo van a ver ustedes en términos de la lectura y las actividades que están allí presentes en el aula virtual. Y nosotros haremos algún control también de esa lectura, pero no es un tema significativo. Pasamos entonces de lo que es PDEC 8, que son los mercados competitivos, a PDEC 10, donde vamos a analizar el poder del mercado. Vamos a empezar entonces directamente con el tema del monopolio, que lo vamos a ver en más de un video. Ok, ¿qué es lo que empezamos a ver aquí en nuestro mapa? Lo que están ustedes encontrando es una tabla referente que nos permite llegar a varias conclusiones, ¿no? Que es referente al comportamiento de una empresa, entonces, ¿qué es lo que primero llama la atención y que nos dice que no estamos en un mercado competitivo? Fíjense ustedes, en esta primera columna hablamos de precio, ¿no? Y hablamos no de un precio, sino hablamos de diferentes precios. Cuando el precio es 6, cuando el precio es 5, cuando el precio es 4, finalmente cuando el precio es 1. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de una empresa que reacciona frente a diferentes precios. Esto no puede ser, o esta no puede ser una empresa competitiva. Esta entonces es una empresa que tiene un cierto poder sobre el mercado porque va a reaccionar a diferentes precios, o mejor todavía, va a tomar decisiones en base a los precios que ella finalmente va a determinar bajo ciertas circunstancias. Bueno, asociado al precio, lo que ustedes pueden ver son las cantidades, ¿cierto? Entonces, asociados al precio están las cantidades y como pueden apreciar aquí, se cumple, pues, lo cual es lógico, la ley de la demanda, ¿no? Mientras los precios son mayores, las cantidades son menores, ¿no? Observen, el precio más alto no ofrece nada a la empresa y el precio más bajo ofrece una cantidad como 5. Dado el precio y dada la cantidad, la empresa dice, bueno, ¿cuáles serían mis ingresos si yo decidiera producir 0 y venderlo a una cantidad de 6, o producir 2 unidades y venderlo a un precio de 4, o producir 5 unidades y venderlo al precio de 1, ¿no? Entonces, multiplicando el precio por la cantidad, tendríamos el ingreso total. Y acá hacemos operaciones bastante sencillas, ¿no? Decimos, el ingreso medio no es nada más que el ingreso total dividido entre la cantidad. Y de otro lado, el ingreso marginal, ¿no? El ingreso marginal va a ser la variación, ¿no? La variación del ingreso total por unidad, ¿ok? Se ve en términos aritméticos, ¿verdad? Entonces, obviamente, acá bastaría dividir, ¿cierto?, el ingreso medio de la columna, el ingreso total de la tercera columna entre la cantidad de la segunda columna y se obtienen los resultados de ingreso medio. Es cuánto ingresa por unidad que yo vendo. Si yo vendo una unidad, ¿cuál es el retorno por unidad? ¿Cierto? Y el ingreso marginal vienen a ser a los cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros decimos el ingreso total va a cambiar de 0 a 5 cuando yo cambio la producción de 0 a 1. Eso quiere decir de que el cambio marginal por incrementar una unidad de producción va a ser igual a 5. Entonces, ese ingreso marginal es el que están viendo ustedes acá. O quieren, me ubico en esta parte de acá, tengo un ingreso total de 9, cuando estoy vendiendo 3 unidades, decido vender una unidad más, paso a 4,
y mi ingreso total baja de 9 a 8 y por lo tanto mi ingreso marginal va a ser menos 1. A pesar de eso, mi ingreso medio sigue siendo positivo y es igual a 2. Entonces tengan en cuenta este comportamiento. De un lado, el precio no es un parámetro, no hablamos de una empresa tomadora de precios. De otro lado, a medida de que la empresa va tomando decisiones, se encuentra que hay una brecha entre los ingresos por unidad y los ingresos marginales. Muy bien, viendo estos resultados, vamos a ver lo que tenemos entonces a continuación. Y a continuación lo que tenemos es una gráfica del comportamiento que se ha narrado en la tabla. En la tabla ustedes pueden ver ahora estandarizando al nivel de una función lineal como si una función lineal. Entonces ahora ya se construye un modelo en base a los datos anteriores, ¿no? Observen ustedes que acá hay un intercepto vertical y acá hay un intercepto horizontal, ¿no? Y ese intercepto vertical y horizontal, vamos por el vertical, es una combinación donde la cantidad es 0 y el precio es 6, ¿no? Y acá lo tienen ustedes, ¿no? Donde el precio es 6 y la cantidad es 0. Y en el otro lado tienen ustedes el intercepto horizontal donde la cantidad es 6 y el producto es 0, que es la inversa a lo anterior, ¿no? O sea, cuando la cantidad es 6, pero no tenemos cantidad 6 acá. Entonces es una prolongación, por eso es que se está construyendo un modelo, ¿no? Que para este modelo lo que ustedes están encontrando en primer lugar es que esto de acá vendría a ser el ingreso medio o la demanda. ¿Por qué es la demanda? Porque el ingreso medio no es nada más que el ingreso total P por Q dividido entre Q, entonces es el precio. Entonces, si el precio es el ingreso medio, es igual a la demanda, ¿no? Yo le pondría a esto como nombre una D mayúscula, porque estamos hablando de una función de demanda para el mercado, donde esta es una empresa que tiene esta es una empresa que es única en el mercado y que por lo tanto su demanda es la demanda total del mercado. Y si ahora miramos la otra función que tenemos aquí dibujada, que parte del mismo ingreso, el mismo intercepto vertical, nos va a salir la función de ingreso marginal. Vamos a cambiar de color mejor. Y entonces acá tenemos este que sería el ingreso marginal. Entonces encuentran ustedes un comportamiento diferente, ¿no? Entonces el ingreso marginal es como si la función de demanda hubiera hecho un pivot hacia adentro, ¿no? O si hubiera hecho un pivot hacia adentro. Muy bien, este es el comportamiento de, o estos son los datos para medir o establecer el comportamiento de una empresa cuando esta empresa tiene un cierto poder sobre el mercado. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces qué es lo que va a hacer esta empresa considerando estos datos, es decir, su comportamiento en términos de precios y cantidades, su función de ingreso medio, que es su función de demanda, y de ingreso marginal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuánto va a producir y a qué precio va a vender. Se entiende que la empresa es, como vimos en el caso de los mercados competitivos, es una empresa maximizadora del beneficio, ¿no? Entonces lo que podemos apreciar acá es lo siguiente, vamos a hacerlo más grande, ¿sí? Acá tienen nuevamente la función de demanda y acá sí se ha colocado con mayúsculas de la demanda y la función de ingreso marginal acá. ¿Qué se ha añadido? Se ha añadido la función del costo medio y se ha añadido la función del costo marginal. ¿De qué es lo que hace la empresa? La empresa hace lo mismo que hace toda empresa independientemente de cualquiera que sea el modelo de mercado. En el caso del mercado competitivo decíamos que hay una regla de oro, ¿cierto? Hay una regla de oro que es igualar el precio con el costo
marginal es igualar el precio con el costo marginal. Pero habíamos dicho que el precio es, en el caso de una empresa en mercado competitivo, es el ingreso marginal, ¿cierto? Entonces estaríamos en realidad diciendo que la regla es ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces esa sería la regla, ¿no? Vamos a ver entonces dónde se está produciendo esa situación, ¿no? Vamos a tratar de marcarlo eso con color rojo, digamos, ¿no? Acá va el ingreso marginal y acá va el costo marginal y acá es donde se encuentra. Ahí es donde se encuentra. Quiere decir de que al encontrarse allí, lo que la empresa dice es, bueno, este es el punto donde yo voy a maximizar el beneficio. ¿Cuánto voy a producir? Bueno, bajo, bajo, a determinar la cantidad que voy a producir y decido producir con superasterisco. Ahora parto del mismo sitio, ingreso marginal igual costo marginal, regla de oro, subo hasta alcanzar la función de demanda y entonces me pregunto en la función de demanda cuánto es lo que quieren pagar los consumidores y los consumidores quieren pagar ese precio. Y entonces para ese precio estaría la condición de maximización del beneficio y he hallado, por lo tanto, la cantidad que va a maximizar el beneficio y el precio que va a maximizar el beneficio. Un resultado bastante, bastante interesante que nos lleva entonces al siguiente otro resultado. Podemos mirar lo mismo que acabamos de ver en esta gráfica de arriba, pero ahora ya no estamos hablando de las funciones o de la determinación del precio y la cantidad en términos de unidades, de soles, precios, o sea, ingresos medios o cantidades o costos promedio, etc. No, acá hemos definido valores totales, ¿no? Entonces se encuentra uno con la función de costo total acá, la función de ingreso total acá. Si restamos ingresos totales de costos totales, nos encontramos con beneficios. Entonces, lo que van a encontrar ustedes es que la función de beneficios está marcada acá. Esta es una parábola vertical, ¿no? Es una parábola vertical. Los beneficios, son una parábola vertical. Eso quiere decir simplemente de que hay un tramo, ¿sabes?, donde los beneficios empiezan a crecer hasta llegar a un máximo y otro tramo donde empiezan a decrecer. ¿Dónde es el valor máximo del beneficio? Acá, en la función del beneficio. ¿Y qué ocurre allí en esa función de beneficio? Para esa función de beneficio, ustedes encuentran entonces la cantidad que la empresa ha producido y encuentran también la distancia que hay entre el ingreso total y el costo total. Por lo tanto, lo que se puede ver acá, esta distancia de acá, es también el beneficio como es este punto de acá. Entonces, estamos determinando el beneficio a partir de valores totales. Ingreso total menos costo total es el beneficio. ¿Busco el beneficio? No, no busco el beneficio. Atención, no busco el beneficio. Porque el beneficio lo encontraría yo, por ejemplo, aquí, que sería negativo, o aquí, que sería negativo, o aquí, que sería positivo, o aquí, que sería positivo. Es decir, si me ubicara en alguno de estos puntos, perdón, voy a cambiar esto, un pequeño error, digo, lo encontraría aquí o lo encontraría acá en la función de la parábola, en un punto de la parábola, o acá, o acá, o acá, ¿no? Pero ¿dónde es que yo quiero encontrar el beneficio? En el punto más alto de la parábola, acá. ¿Y ahí qué ocurre? Ahí ocurre de que es el punto donde, si miran ustedes esas líneas suspensivas que se han planteado, voy a colocar en color verde, ¿no? Acá en C,
Esto de acá vendría a ser la tangente en ese punto a la función del costo y por lo tanto sería el costo marginal. Y acá la tangente al ingreso, que por lo tanto estaríamos hablando del ingreso marginal. En otras palabras, estamos diciendo lo mismo, aplicando la regla de oro, que estamos diciendo acá de que el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Ok? Muy bien, es una apreciación entonces valiosa, importante. Vamos a ver qué cosa nos dice el mapa en la parte inferior. Nos está diciendo exactamente lo mismo que antes, ¿no? Ahora en términos de unidades. Ahora lo que yo tengo es la función del costo marginal y la función del costo medio y la función de demanda, que es la función del ingreso medio y el ingreso marginal. Entonces hacemos como antes, igualamos el ingreso marginal con el costo marginal aquí, bajamos y determinamos la cantidad que vamos a producir, subimos y nos encontramos en el punto de la función de demanda donde vamos a encontrar el precio. ¿Cuál es ahora el beneficio que se obtiene? Bueno, para obtener el beneficio, primero, lo que obtenemos nosotros acá es el ingreso por unidad. Recuerden, ¿no? Esto de acá es la función de demanda y por lo tanto es el ingreso por unidad. Ya tengo el ingreso por unidad. ¿Qué es lo que me falta? Me falta el costo por unidad. Y para este nivel de producción, el costo por unidad está aquí. Por lo tanto, la distancia, atención, que hay de aquí hasta aquí es ingreso por unidad menos costo por unidad y es beneficio por unidad multiplicada por todas las unidades que voy a producir, me va a dar el beneficio total. Muy bien, aquí nos quedamos, continuamos en la siguiente, en el siguiente video. Hasta luego.